para todos. La intención de la misa por Elvia Torres de Marín y Ángel Marín González, intención de Fernando Marín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría para que haga disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagará. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán: no tenemos rey, porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altozanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas: cúbranos, y a las colinas: caigan sobre nosotros, siembren con justicia, recojan con amor. Pongan al trabajo un terreno virgen, es tiempo de consultar al Señor.
hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios. Busquen continuamente el rostro del Señor. Cántele al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloriesen de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pues quiero comenzar citando el último verso de la profecía de Oseas, la primera lectura, porque le hace una invitación al pueblo de Israel, y claro, también para nosotros hoy. Dice: es tiempo de consultar al Señor. Y sumándonos a la respuesta del Salmo, es tiempo de buscar continuamente el rostro del Señor. Porque el pueblo, como pasó muchas veces, cayó en infidelidades, y aunque estaban en prosperidad en un lado, multiplicaron altares ocultos a dioses, a ídolos. Y entonces, por eso el profeta concluye haciendo esa invitación: diga, es tiempo de consultar al Señor, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de acudir a Dios. Y así también se esbozaba en los versos del Salmo: cántenle al Señor al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense en su nombre santo, recurran al Señor y a su poder. Esto de entrada pues suena como muy cotidiano y muy normal, pero resulta que en la vida diaria pues la gente se anda buscando de todo, por un lado, por otro lado.
Y en esa búsqueda que el ser humano anda realizando cotidianamente, pues tal vez a Dios lo deja de último, si acaso. Y la idea es buscar de Dios y buscar a Dios. Y diríamos también adicional que es más bien dejarnos encontrar por Él, porque Él mismo vino a buscarnos, Él mismo vino a meterse donde nosotros estamos. Y se trata entonces más bien es de nosotros dejarnos encontrar por Él, que nos busca, aunque pareciera ser que nosotros somos los que lo buscamos. Pero nos dice también Jesús en el Evangelio que Él llamó, escogió a los discípulos y les dio autoridad precisamente para eso, para que salieran a buscar, en principio, señala el Evangelio, a las ovejas descarriadas de Israel, es decir, a los de su pueblo, antes que a los paganos, porque es que la gente creyente del pueblo de Israel, pues muchos estaban dispersos, y Jesús por eso les pone como primera misión y como primeros destinatarios de esa misión a esas ovejas descarriadas de Israel. Primero allí, primero hay que volver otra vez, hay que volver, porque la gente anda buscando de todo, decíamos ahora, la gente también hoy, también en nuestro tiempo, la gente anda como en su cuento, la gente anda hoy como en sus historias, como en sus proyectos, como en sus asuntos. Y muchas veces dentro de esos asuntos, Dios no está en primer lugar. Por allá, porque la gente anda con sus cosas. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, vayan, vayan a buscar la gente. Vayan a esas ovejas descarriadas. ¿A llevar qué? Pues el reino. Y les dio autoridad, dice el Evangelio, para expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y toda dolencia, para expulsar los espíritus inmundos, es decir, para sacar el mal que oprime, para sacar el mal que hace daño al ser humano, para sacar, no para meter. Y esa es la autoridad y ese es el poder que Dios le dio a los discípulos, que le dio a la iglesia, de ir por el mundo a expulsar, sacar tantos espíritus inmundos, pero no necesariamente como los imaginamos en las películas, sino todos esos espíritus inmundos. Por ejemplo, el odio, eso debe ser un espíritu inmundo. La violencia, eso es un espíritu inmundo. La soberbia, eso es un espíritu inmundo. Por ejemplo, el resentimiento, eso es un espíritu inmundo. Por ejemplo, la falta de fe, es un espíritu inmundo. Por ejemplo, las inmoralidades son espíritus inmundos. Y así hay muchos espíritus inmundos que hay en el mundo y que hay en las personas. Y el Señor mandó a que se expulsara todos esos espíritus y trajeran a su vez la salud. Por eso dice allí, curar toda enfermedad y toda dolencia. No solo
la enfermedad física y la dolencia física, sino también las enfermedades interiores del alma, enfermedades morales, porque tenemos una sociedad llena de enfermedades morales. Cuando hablamos de enfermedades morales, estamos hablando, por ejemplo, del pecado, cosas. Entonces hay una sociedad llena de enfermedades morales, y el Señor mandó a sanar, a curar esas enfermedades morales. Enfermedades psicológicas de toda índole, todo aquello que al ser humano lo esté dañando. Y esa es la misión. Entonces, buscar al Señor, decía la primera, el Salmo, y la primera lectura, pero dejarnos encontrar por Él para ser liberados y sanados por Él, con la escucha de esa buena noticia del reino. Que así sea. Para que este sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: pasar, así suena cuando pasar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Sombra de Pedro siempre se curaba, por la sombra de Pedro siempre se curaba. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno.
Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestros hermanos Elvia Torres y Ángel Marín y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.